Que me das es que pronto te alejarás de mi amor. No, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar. Soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se puede. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, será vida la mar, sin pensar que mañana todo acabará. La impresión que me da que pronto te alejarás de mi amor. No, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar al sentir esta soledad. Recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Cantaré tus canciones, te daré emociones que te harán recordar. Que lo nuestro mañana no ha de terminar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre al amar. Sin pensar que mañana todo acabará. Todo acabará. Todo acabará. Caramba, qué gusto que invitó a todos sus fans. Bueno, además de que Cody Plastic nos ha dado un buen de likes. Muchísimas gracias por eso, Cody, caray, que se ve que pusiste corazón en esos likes que me diste, caray. Se te agradece. Y invitaste a todos tus fans. Muy bien hecho. Félix también invitó a sus fans, gracias, y dice icónica la canción, dijo Cody, gracias. La ocasión, la pasión, dice Cody, la pasión para amarnos, claro, y la ocasión, que no sea solo de un día, ¿verdad, Cody? ¿Cómo de un día? Si puede ser para siempre, como la otra canción, que es un poco similar, y también la otra canción que me recomendaste también dice que aún tenemos canciones por cantar, y aquí dice cantaré tus canciones. Fíjate, o sea, tiene ciertas cositas, así es, no es igual, por supuesto, pero tiene cierta similitud en cuanto a lo bonito, no a la circunstancia, porque esta es de que ya se va la otra, o sea, como que le da esa impresión, no sé qué te va a decir, esperemos que no.
Bueno, luego dice, ay, un saludo a Daniela Romo. Aprovechando que estamos grabando aquí, quiero yo decir que yo la admiro, que soy su fan eterno desde que yo era un adolescente y que me parece una forma de cantar preciosa y siempre, siempre simpática. Y además como linda, como bonita y grata, por supuesto. Soy su fan eterno. Es una diosa musical además, porque sus canciones son preciosas. Un honor para mí haber cantado hoy esta de ella. Y al rato les voy a cantar otra más. Y bueno, luego dijo, el supremo, ay, gracias Félix, te agradezco ese término. Y dice, no hace falta mentir, dijo Cody, tienes miedo de no, estaba cantando conmigo, de no encontrar libertad. Félix dice, Félix Anabeliva Rainbow World, dice, armonía, ay, gracias, sí, qué bonito es, ¿verdad? Y pone una guitarra, pues sí, la armonía musical es hermosa. Félix dice, va mejorando los agudos, hombre, muchas gracias, un abrazo, Félix. Qué buen gusto tienes. Ahora, mientras esté el COVID, es nada más virtual el abrazo, ya después nos lo damos en persona. El himno de el himno del COVID, pues sí, ¿verdad? También tiene que ver ahora que estamos conectados por este medio, pues para siempre, ¿verdad? O sea, no dejarlo solo por este momento, tiene mucho también que ver en eso. Y dice Cody, eso, gracias, y aplaudió, muchísimas gracias a todos. Un abrazote y continuamos aquí.